Te dije que sin bici no podrías venir, que no podrías seguirnos. Bueno, aquí estoy. Más adelante hay una casa. Descansaremos ahí. Venga, vamos. Era Dani gritando. ¡Volvamos! ¿Volver? ¿Por qué? Seguro que habrá visto algún bicho y se habrá asustado. Lo veremos en la casa. Pero si es algo grave. Mi abuelo me contó que por aquí hay serpientes. Vale, vale, volvamos. ¡Déjale tranquilo! ¿Estás bien, Dani? Sí, sí, se lo he estado practicando. ¿Qué tal, chicos? Me llamo Bud. Estaba con vuestro amigo enseñándole a escuchar el bosque. Es muy divertido. Tenéis que probarlo todos. Yo también, Cristina. ¿Queréis probarlo todos? Es muy fácil. Ya lo veréis. Colocaros así. Y ahora cerrad todos los ojos. Es muy importante que no lo sabráis hasta que yo os lo diga. Si queréis escuchar bien al bosque, no hace falta mirarlo, porque lo que os enseñan los ojos puede ser mentira. Si escucháis bien el bosque, será amable con vosotros. Tenéis que interpretar lo que dice, lo que grita, también lo que susurra. Cada sonido tiene su motivo. El bosque puede ser muy peligroso. Y vuestros oídos son los mejores aliados que tenéis. Los ojos no pueden ver cómo sopla el viento, ni cómo un tronco se rompe a vuestras espaldas. Si escucháis bien al bosque, lo acabaréis entendiendo. Y entonces se convertirá en vuestro amigo. ¿Eh? ¿Ya podéis abrir los ojos? Espero que os sirva de ayuda de ahora en adelante. Claro que sí, te lo contará mi padre hoy mismo. ¿Tu padre? Sí, ¿lo conoces? No, lo que me ha hecho recordar que hoy es el día del padre y que tenéis que darles un regalo. ¿El día del padre? ¿Un regalo para qué? El día del padre. Día que agradecemos a nuestros padres todo lo que han hecho por nosotros y lo mucho que nos quieren. Y para que estén contentos, le regalamos alguna cosa que les haga estar orgullosos de sus hijos. ¿Una cerveza? Esa sería buena idea. Puede ser cualquier cosa, mientras lo hagáis con el corazón. ¿Y usted? ¿Tiene papá, señor? Ay, claro que sí. Todo el mundo tiene padre. Bueno, chicos, ya no os molesto más. Me tengo que ir. ¡Adiós! ¡Adiós, señor! ¿Lo habéis escuchado? Tenemos que comprar un regalo. ¡Qué tontería! Los regalos son para los niños, no para los padres. Pero si no lo hacemos, se pensarán que les odiamos. Está bien, tranquilos, lo haremos. Tenemos que volver a casa. Que cada uno coja el dinero que lleva ahorrado. Y quedamos en la pirámide. Vale, va. Vale, va, vamos. ¿Qué habéis conseguido? Yo he pensado en regalarle una botella de vino del año 96. Mi padre siempre dice que es la mejor cosecha. ¿Y tú, Oscar, qué tienes? Creo que le voy a regalar a mi padre uno de esos relojes que brillan. Cada día le cuento a mi madre que llega tarde al trabajo. Pues ya tenemos dos. ¿Y tú, Oriol? Oriol, ¿qué te pasa? Que yo... Bueno, que no es tan fácil. ¿Qué quieres decir? Mi padre lleva una temporada de viaje. Hace mucho tiempo que no lo veo. Ya, eso complica las cosas. Da igual, no voy a hacerle ningún regalo. Tampoco va a verlo. Eso ni pensarlo. Tú no hacerle un regalo como todos. Se lo puedes enviar por correo. La verdad,
¿Crees que servirá? Claro que sí. Yo lo hice una vez con mi madre. Tienes que enviarle un paquete muy, muy grande para que vea que le quieres mucho. Vale, buena idea. A ver, ¿qué le gusta a tu padre? La música. Pues ya lo tengo, un disco de música. ¡Claro! O espera, alguna vez he visto unos discos mucho más grandes, que son negros. Es verdad, los grandes mejor. Vale, un disco de los grandes. Bueno, ahora solo faltas tú, Dani. ¿Qué pasa? Que no has hablado en todo el rato. Es que yo no sé qué regalar. A ver, ¿cuánto dinero tienes? Tengo unos 5 euros. En mi casa no ganamos mucho dinero. ¿Pero cómo vas a comprarle algo con 5 euros? Yo si tuviese tampoco ni saldría de casa. Déjame en paz. Bueno, nosotros nos tenemos que ir o van a cerrar las tiendas. Dani, yo me iría a casa porque no estás para regalos. Me quedaré aquí pensando en un regalo y será mejor que los vuestros. Mejor vete a casa y dile a tu padre que le quieres. Sí, y sobre todo dile que le quieres mucho. A ver si se salva. Iros ya y dejadme pensar de una vez. ¿Solo el pañuelo? Son 5 euros. Es que en la etiqueta pone que vale 3, ¿no? El precio ha subido. ¿Lo quieres o no? Sí, sí, lo quiero. Muy bien. Tiene que haberse caído en el bosque. Tengo que volver. ¿Eres tú? No tengo tiempo para ti, niño, ya te puedes ir. Es que esa linterna es mía. Tienes razón, es tuya. Y estás en tu derecho de pedírmela, es una muy buena linterna. Siento habértela cogido. Ya sabes quién soy en realidad. Un pobre hombre perdido aquí, en el bosque. Siento haberte decepcionado. Yo no tengo a nadie a quien darle un regalo. Pero si tienes a alguien quien te lo dé. Tenmu es para ti. ¿Para mí? ¿Pero qué es? Es un contenedor de malos recuerdos. Mi padre me enseñó que todas nuestras lágrimas deben guardarse en un mismo sitio para tener controlado todo aquello que nos ha hecho llorar. Después, cuando cualquier día lo mires, te darás cuenta de que tus malos recuerdos no son más grandes que un pañuelo. Y entonces sonreirás sabiendo que ser feliz es mucho más fácil de lo que pensabas.
Tu padre debe ser un gran hombre. De verdad que es para mí. Ahora me tengo que ir. Mi padre se preguntará dónde estoy. ¡Adiós, Bud! ¡Gracias, ¡Suerte! Chaval! ¡Espero volver a verte! ¡Qué niño! Hablando de ti. Sí, ¿y tú quién eres? Soy Raúl. Hoy he quedado con ella para cenar. Estoy seguro de que tú y yo seremos grandes amigos. ¡Dani! ¡Hola, papá! ¡Venga! Entra, que te vas a congelar. Llegas justo a tiempo. ¿Lo hueles? La cena está en la mesa. Oye, ¿y esta caja? Es una sorpresa, ya lo verás. ¿Una sorpresa? La última vez que alguien me dio una sorpresa naciste tú. Es un regalo, y es para ti. Ya sabes lo que decimos en esta casa de los regalos. No es un buen regalo si algo has gastado. No he gastado nada, papá. Estaba en la calle. ¿Y por qué la has cogido? Porque hoy es el día del padre. ¡Es verdad! Ya casi ni me acordaba. ¿Y lo que hay dentro es para mí? No. La caja solo me ayudará a darte el regalo. Es el mejor regalo que te puedo dar. Resulta extraño, oh, ya no resulta mirar atrás y comenzar a verme sin disfraz, sin disfraz. Mi vida es un engaño, oh, todo es mentira. Mi alma no encuentra salida en mi voz.